Y continuamos en esta última parte de la entrevista con el comunicador social Daniel Aguirre, quien aspira a ser y esperamos sea un seguro edil de la localidad 1 en la ciudad de Cartagena. Buzo, ¿cómo se te da a ti pensar un día y decir y el por qué quisiste aspirar a Jal? Yo en primera instancia no quería aspirar. No quería aspirar en primera instancia. Pero llevaba un amigo, por cosas de la vida, el amigo no llegamos a un acuerdo. Luego llevamos a otro amigo, no llegamos a un acuerdo. Pero mucha gente decía, aspira tú, vamos, estás en tu momento, estás más maduro, tienes la localidad la tienes en la cabeza. Y bueno, no fue arbitrario esto. Hice unas llamadas a amigos cercanos, a familiares, a personas que están muy cercanas a mí, en mi corazón, y me dijeron que sí. Y pienso que esas personas, o por esas personas, yo decidí lanzarme nuevamente a la JAL localidad número 1. Desde ahí inicié ese proceso, estamos hablando alrededor de 2 meses, y ahí estamos trabajando día a día. Usted está identificado con la campaña de la gobernación con la doctora Yolanda Wong. ¿Por qué? Totalmente. Soy yolandista number one. Porque primero es gente, porque me quiere y porque sé que es una persona preparada y capacitada para administrar la gobernación, para administrar nuestro departamento. Es una persona que también se identifica como nosotros. Porque una persona habla de eso, de un barrio, ese nuevo bosque. Una persona que inició como, si empleada doméstica, mensajera del Seguro Social, hasta llegar a ser su gerente. Una persona que tiene todo el conocimiento para llevar las riendas del Departamento de Bolívar. Me siento identificada totalmente. ¿Cómo se dio ese acercamiento de llegar y hoy participar en una de las campañas que está en contienda, además de las que están en contienda, de las más fuertes que están en contienda? Bueno, yo conocí a Yolanda cuando voté por Sandra Villadiego a la Cámara de Representantes, ¿cierto? Pero no éramos amigos. Me hice amigo cuando yo fui funcionario público de la Secretaría de Minas y Energía. La conocí allá, aparte de ser una jefa, me brindó su amistad, me identifiqué y me adoptó. Es mi mamá adoptiva. Me quiere como un hijo. He llorado con ella, he sonreído con ella, he compartido cosas que los hijos comparten con las madres. No quiero decir que la vieja Lona no sea mi mamá, por favor, es la mujer que más me quiere. Es que mi madre, Dolores Piedradita, pero con ella me identifiqué en eso. Y yo te lo dije, yo tengo que ser coherente, la política se hace con amigos. Y Yolanda es más que una amiga mía, es mi madre. ¿Cómo has hecho tú ahora para el tema también de alcaldía? ¿Con quién has hablado? Además de, estoy consciente de que estás apoyando a Manolo Duque en este momento, pero has tenido la oportunidad de hablar con los demás, igual con lo de la gobernación, has tenido ese momento, ese espacio de poder hablar con otro y decirle, hey, por lo menos para ir a tomarse un café. No, fíjate que yo con Manolo, como te digo, hay que ser coherente, yo me identificaba mucho con Pastor Jaramillo, me identificaba, porque me gustaba su pensamiento. Era joven, pero salió Manolo, como me lo dijeron en el petare, Coca-Cola mato tinto. Manolo también es como mi papá, yo con quien estoy. Imagínate si yo no estoy con Manolo, no me lo perdona Dios. Porque imagínate, una persona que me dio la oportunidad de trabajar en RCR, una persona que cree en mí, yo soy socio de él, que cree en mí, como que él se lanza, yo no voy a estar. De hecho, cuando él se lanza, las primeras 20 personas hicieron una reunión, yo estaba presente. Yo estoy con Manolo, es mi amigo, es mi hermano, es mi papá, así como estoy con Yolanda. ¿Sí me entiendes? ¿Y el consejo con quién has hablado? No, estoy esperando direcciones porque nuestra jefa se llama Yolanda Wong, estoy esperando direcciones. Y habla disciplinado. Exactamente. Un tema personal, Buzo. Cuando le dijiste a tu mamá, voy a meterme en el tema político, ¿qué te dijeron? ¿A mi mamá Lola o a mi mamá Yolanda? Lola, porque Yolanda es tu madre política. Exacto. Estamos hablando de tu madre acá, normal. Ah, bueno, no, mi mamá en primera instancia dijo que no. Porque sabes que uno no le gusta. Me dijo, tú estás bien, tú estás trabajando en Caracol, tú estás bien, estás trabajando en la alcaldía, estás trabajando en la gobernación, tienes tu empresa, tienes tu oficina, ¿qué te va a poner?
Es que nosotros no tenemos que ser profesionales y colgar el diploma ahí. Nosotros tenemos que trabajar por lo nuestro. ¿Para qué nosotros estudiamos? ¿Para ganar plata? ¿O para ayudar a la comunidad? Para las dos cosas. Para vivir bien. Para vivir bien. Y para ayudar a nuestros amigos que no tuvieron la oportunidad. La oportunidad que tuvimos nosotros de estudiar y seguir adelante. Pero si nosotros llevamos de la mano todas esas personas que creen en nosotros, vamos a tener una mejor localidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo harías tú para reflejar ese ejemplo tuyo de un pelado de barrio? Sí. Pelado de un barrio estrato medio, como es el barrio. Este es un estrato popular, porque yo no creo que hay estrato medio. Bueno, digamos en medio bajo. Ajá. Como el barrio Nuevo Bosque, ¿cómo llegar a este camino de? Y hay que reconocerlo aquí públicamente, y se lo reconozco al señor, sí, Buzo, como uno de los periodistas exitosos de la ciudad, en sobre todo te reconozco en el tema deportivo, porque eso se puede contar con los dedos de la mano, los que están aquí, y tú estás en ese top 10, o por lo menos top 5, de los que están en la ciudad. ¿Cómo hace un pelado de aquí, en esta, que salió de esta, digamos así, polvorienta calle? No, eso se hace soñar. Yo he soñado con ser narrador de fútbol. Yo te voy a decir que yo tengo a mi hermana, toda mi familia vive en Europa, en Italia, en Capri. Fíjate que esto es un programa de los mejores programas que me han invitado. Yo voy a decir, tanta palla tiene el nombre preciso, el nombre perfecto. Toda mi familia está en Europa, en Italia. Yo tengo la oportunidad de irme, trabajar allá y venir bacaneado en diciembre y enero la fiesta. ¿Pero por qué? Si yo nací aquí, yo tengo que ser algo por Cartagena. Yo quiero a Cartagena. Yo quiero a la localidad. Yo tengo que marcar la diferencia. Que mis hijos, que mis futuros hijos, que mis sobrinos, que los hijos de mis amigos se críen en una mejor ciudad. ¿Y cuál es el secreto? Soñar. Yo soñaba con ser narrador de fútbol. Y soñaba con ayudar a la gente. Yo me ponía una lata, un tanque aquí, comenzaba a narrar. Domina, alza la cabeza, va metiendo el balón profundo. Jesús Cabrera trata de buscar un hombre. Ahí, sin embargo, hay una falta. ¡Falta! Algo así. ¿Sí me entiendes? Yo soñaba. Y esos sueños se vuelven realidad. Todavía no se han hecho realidad. Ya uno. ¿Tú te falta? Uf, me falta demasiado. Yo pienso que me faltan alrededor de 20 años más para seguir trabajando. 25 años más. ¿Salsero o vallenatero? Salsero a morir. Me gusta Isaac Delgado. Y tengo una canción que es mi preferida. Ajá. Se llama Dos Mujeres. Duro que sea mujeriego. Mentira, me gusta la mujer. Pero me gustan Dos Mujeres. ¿Sabes por qué me gustan Dos Mujeres? Diga, en 1998 yo la escuché y me gustó. Como me gusta Ella es un reloj. Ajá. Ella es un reloj. Entonces me dice que Dos Mujeres. Claro. Mi mamá y mi hija. Vaya. Esas son las dos mujeres. Háblenos de su hija. Mi hija se llama Valeria Sofía. Ajá. Igualita a mí, le hice la fotocopia a color. Igualita a mí, así como soy yo. Inquieto, comunicativo, y sobre todo buena gente. La campaña pasada era, yo conozco a Buzo, buena gente. Vamos a ver si la retomamos. De hecho, nuestra fundación se llama Fundación Sociocultural y Deportiva Buena Gente. Entonces estamos trabajando, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana. Ese punto es específico, porque de pronto la gente cree que lo tuyo es coyuntural, que aprovecha un espacio como hacen. Y con todo el respeto de los que me están escuchando, que hay de los muchos que están aquí, están nada más viendo, esperan estos 4 años para tirar el anzuelito. Total. Y sacar los 3-4 pescaditos y quedarse ahí y dejar a la gente embarcar. Para que la gente sepa que es Buzo, no solo sale en elecciones. ¿Qué hace el Buzo? El Buzo se graduó en 2006. Enseguida se ganó un contrato para 256 personas de la logística del Amor en Tiempos Color, a la película que se rodó en la ciudad de Cartagena. Yo era jefe logístico, puse a trabajar 256 personas que se ganaban $1,000,000 en el 2006. Eso también es lo social. Así es. Tengo mi empresa de logística y toda vez que haya evento doy la mano a todos mis amigos, a las personas que no tienen oportunidad. Aparte de eso, tenemos una fundación cultural y deportiva, apoyamos a grupos folclóricos, apoyamos a clubes deportivos. Yo soy una persona amplia, a pesar que de pronto no tengo la abundancia, no tenemos la abundancia, el abundante recurso, pero tenemos lo necesario para ayudar a nuestros amigos. Buzo, 40 segundos, mirándole a la gente hacia la cámara. Claro.
para que me pongo de pie. No, así está bien. Ah, ok. Y le digas a la gente por qué el buzo es la opción indicada para la jale en la localidad 1. Bueno, ¿por qué el buzo es la opción para quedar edite la localidad número 1? Y quiero decir que nosotros estamos trabajando para un para una curul. Estamos trabajando para la primera votación histórica de la localidad número 1. Porque primero es gente. Segundo, está preparado. Tercero, es de un barrio popular, conoce las necesidades y sabe resolver los problemas que tiene la localidad número 1, una localidad que vive en los dos extremos. Vive el que vive frente al mar y vive el que vive frente a un basurero. Ese es Daniel Aguirre Piedradita, el buzo. Buzo, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa Sin Tanta Parla. Yo quiero que me inviten nuevamente, porque es que Sin Tanta Parla es un hit. O mejor, es un golazo de Real Cartagena. Bueno, nos vemos en la próxima con este compadre, que entre otras, la próxima que nos encontremos, ya ahorita después que se dé todo el tema de la inscripción, porque nos tiene que enseñar cómo reconocer a los jugadores cuando se está viendo en el partido. Y así que nos vemos Sin Tanta Parla en la próxima semana.